Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver el uso de los Eyewinder utilizando el modo Bore. En el video anterior vimos el uso del Eyewinder con el modo Slave y en esta oportunidad vamos a ver el otro modo, ¿no? El Bore. Vamos a ver las funciones que vamos a utilizar en esta oportunidad. Vamos a utilizar el botón de lanzamiento de arma y bueno, siempre menciono el interruptor de gestión de objetivos arriba y abajo en caso queramos bloquear utilizando el radar, ¿no? Y los interruptores del cursor de radar para podernos mover dentro, ¿no? Y el interruptor de desbloqueaje. Entonces, siempre vamos a armar el master arm primero. Vamos a elegir el modo aire-aire. Y acá es donde se diferencia del modo slave, ¿no? Bueno, ya sabemos que todo es el indicativo de los misiles Eyewinder. El warm lo vamos a pasar a cool para refrescar los misiles y puedan operar mejor. Y este es el modo que vamos a cambiar. Entonces vamos a presionar y lo pasamos a bore. Ese bore, a diferencia del slave, nos va a permitir poder fijar los objetivos utilizando el casco, que ahorita lo vamos a activar también. Vamos a irnos acá abajo. Y esto lo vamos a girar completamente para poderlo activar. Entonces ya moviendo la cabeza vamos a poder bloquear los objetivos y poder lanzar los misiles en dirección hacia ellos, ¿no? Voy a ver un objetivo que esté fuera de HUD. Acá hay uno, por ejemplo. Voy a virar un poco. Acá hay un par de objetivos fuera de HUD. Voy a presionar el interruptor de blocaje para poder fijar un objetivo. Vuelvo a presionar el botón de blocaje y lo presiono nuevamente cuando esté fijado en otro objetivo. Van a ver que ahora voy a arribar dos objetivos utilizando el interruptor de desbloqueaje. Ojo que el interruptor de desbloqueaje es para cambiar entre uno y otro objetivo, ¿no? Entonces si quiero, por ejemplo, derribar este, voy a presionar el interruptor de desbloqueaje para poderlo fijar. Voy a presionar, pero primero tenemos que escuchar este tono. Otra vez, mira, ya. Una vez que escuchamos ese tono, vamos a presionar el interruptor de desbloqueaje para poderlo fijar y ahí disparamos el Eyewinder. Bueno, esta es una gran función ya que nos permite utilizar el casco para poder bloquear los objetivos con los Eyewinder. Bueno, ya se acaba este video, espero que les sirva. Nos vemos en otra oportunidad. Chao amigos, cuídense.